Paula, gracias. Y hemos hablado de reforma a la salud, de reforma laboral, y la que sigue es sin duda la reforma pensional. ¿Puede haber un punto en la mitad entre lo que quieren los fondos privados por un lado y lo que pide el gobierno por el otro? Pues Juan Camilo Ramírez encontró un documento que ya está en poder de los ministerios de Hacienda y de Trabajo y nos explica más sobre el tema. Este es el texto. Está firmado por analistas y expertos del sector fiscal y pensional. En medio de la concertación de la reforma que sería presentada este mes al Congreso, ya fue entregado al gobierno. Tiene un pilar solidario, un pilar de colpensiones, un pilar manejado por las AFPs y otros agentes y otro pilar manejado de ahorro voluntario. Uno de los puntos clave en estos pilares es uno que obligaría a cotizar una base de 2 salarios mínimos en Colpensiones, la mitad de lo que en su momento propuso el presidente Petro en campaña, que hablaba de una base de 4 salarios mínimos. Todos los salarios por debajo de 2 salarios mínimos cotizan de manera obligatoria al pilar de Colpensiones. Todos los salarios en exceso de 2 salarios mínimos cotizan de manera obligatoria a los fondos privados. Acá no hay margen para elegir y el umbral es de 2 salarios mínimos en vez de 4 salarios mínimos. Es decir, Oliver, estamos diciendo que aquí se mantiene una convivencia entre ambos fondos, el público y el privado. Hay una convivencia, pero es una convivencia más balanceada. Pero además el documento plantea un pilar cero que garantiza subsidios a las personas mayores. Eso sí, replantea la verdadera posibilidad financiera que tiene el Estado de dar subsidios a todos los adultos mayores que no están pensionados. En ambos sistemas existe una gran inequidad entre quienes logran cumplir con el requisito de semanas y quienes no. Tendríamos que mirar básicamente todos los que no cumplen semanas y miramos cuáles son todos sus ingresos explícitos e implícitos y con base en eso el monto del subsidio va a irse reduciendo de manera gradual. Otro de los puntos importantes en los que coinciden los expertos que firman el texto es que sería irremediable aumentar la edad de pensión, pero mientras eso pasa, plantean una solución temporal. No aumentamos la edad de pensión, pero sí aumentamos el requisito de semanas, que pasaría a 1.500 semanas para poder obtener una pensión que sería de al menos un salario mínimo. Este texto fue presentado tanto al Ministerio de Hacienda como al de Trabajo. Supimos que sus autores recibieron comentarios favorables sobre el mismo de parte del Ministerio de Hacienda.